Tras las huellas de la historia, personajes, vivencias, anécdotas. Muy buenas tardes, un placer en saludarlos al presentarles este su programa Tras las huellas de la historia. Claro está, en la pantalla de TV Sur Pérez Celedón para todo el territorio nacional. Sean todos bienvenidos y bienvenidas. Bueno, hoy me place grandemente conversar con dos estimables personas, don Alberto Acuña y doña Leila Quirós. Para mí en lo personal es un enorme placer tenerlos en este programa Tras las huellas de la historia. Podríamos hablar tantas cosas de este matrimonio, pero al ir transcurriendo estos minutos en este programa, estaremos escuchando de parte de ellos muchas, pero muchas cosas importantes, testimonios de vida, personas que han estado asistiendo a la romería de Pérez Celedón hacia Cartago y, en fin, muy compenetradas con el desarrollo del cantón de Pérez Celedón. Por eso, sin más preámbulos, le damos la más cordial bienvenida a don Alberto Acuña y doña Leila Quirós. Bienvenido, Alberto. Gusto saludarlo. Muchas gracias, don Franklin. Un placer para mí estar acá en este canal, cosa que me he tenido que retirar un poco por cosas de las renovaciones, de un montón de cosas. Aquí estamos con la intención de poder aportar algo para el pueblo, para poder estar acá. Muchas gracias. Con mucho gusto, Alberto. Doña Leila, gusto saludarla. El gusto es para mí estar aquí sentadita, conversando con ustedes, y espero que me pueda hacer de mucho utilidad. Muchas gracias, doña Leila. Doña Leila, 85 años, doña Leila Quirós, 80 años, y don Alberto, 85 años. Bueno, vinieron muy pequeños. Don Alberto vino a los 15 años aquí al Valle del General, y doña Leila a los 7 años, ¿verdad? A los 7 años. Qué maravilla, ¿no? ¿Ah? ¿De dónde viene usted? De Jericó de Desamparados. Jericó de Desamparados. Muy pequeña, llegó al Valle del General. No, demasiado pequeña. Mucho frío en ese tiempo, cuando cruzó el cerro. Sí, en ese tiempo venía uno con las cazadoras, no era como ahora, sin nada de ventanas, y venía ahí, y veníamos en un carro de cajón, y bueno, pero llegamos, nos llovió demasiado, pero llegamos tarde y había una familia esperando. Ah, sí. ¿Directo aquí a San Isidro, no, en general? No, nos bajaron en la S. Ajá. Ahí nos bajaron en carretas. Ah, sí. Ahí nos bajaron en carretas y había una parte que no se podía pasar porque el río estaba demasiado crecido. Demasiado, casi tocaba el puente. Entonces ahí dejaban las carretas al lado de acá y nosotros nos pasaron. A mí me pasaron el sábado. ¿De veras? ¿Cuál río? El río Pedregoso. Ah, sí. Que sale de Valencia. Ajá, ajá. Es. Estaba demasiado crecido y me pasaron alzada hasta el otro lado y después llegamos a una casita ahí, a las manos de ellos. Sí. ¿Cuántos venían con sus padres? Ah, sí. ¿Y hermanos? Veníamos, yo creo que se nos quedaron allá. Nosotros somos, en la familia de mi papá y de mi mamá, 15 hermanos. 15. Éramos 11 mujeres y 4 varones. Ya 2 mujeres se nos habían quedado allá porque la mayor se enfermó y le pusieron una inyección y eso no la ayudó en nada. Se murió. Y la otra ya se había casado, tenía 2 hijos y en el tercero tenía que sacar el agua de una quebradita y subir una cuestica y eso no le fue muy bien, se le rompió algo en el estómago. Y esa también se fue para el cielo y dejó a los chiquitos. No los traíamos a ellas dos, pero traíamos los 2 hijos de ella. Ya, familia numerosa, ¿verdad? Sí. Don Alberto, ¿usted? Bueno, Frank, yo nací en Puriscal el 27 del 7 del año 38. Ajá. Sí. Siempre que me acuerdo de esa cuestión, me recuerda mucho a mi mamá porque en ese entonces había muy poco conocimiento y se mejoraban en las casas y toda esa cuestión. Y ya resulta que yo no venía solito. Yo soy gemelo. ¿Ah, sí? Sí, pero en ese entonces no había mucho conocimiento con las parteras. Y resulta que mi hermanito nació ahogado. Sí.
en ese entonces, como no era tan inocente, todavía a los 5, 6, 7 años me decían que lo sacaron de una laja que había sido una fila. Y que la partera se había confiado y había dejado caer la laja que mi hermanito se... Cosas de la vida en ese entonces, ¿verdad? Sí, resulta que nosotros somos, eran seis hermanas y nosotros 4 hombres. Éramos 11 en total con mi hermanito. De mis 6 hermanas ya todas murieron. Solo estábamos los 4 hombres, ¿sí? ¿Ah, sí? Sí, y nosotros, bueno, yo salí de Puriscal de 12 años, estuve 3 años en Santana. De ahí nos vinimos para acá. Lo que sí es que yo recuerdo que veníamos, sí, en cazadora también. Las cazadoras que habían antes. Antes no eran buses. Que les ponían un saco de arena atrás para que no se metiera el polvo por la puerta. O sea, sí. Muy aburrido, sí. Resulta que para mí fue una novedad llegar ahí a la Georgina y sentarme a Don Franklin y pararme inmediatamente porque yo sentí que me había sentado en una palangana de agua. Sí. Era tan el frío que viera usted que inmediatamente le pasaba la ropa a uno. Sí, nosotros llegamos y nos radicamos ahí en Palmares. Yo venía con un tío mío y varias primas. La señora de mi tío, que fue mi segunda, mi mamá, ya murió. Yo no sé si usted la conoció o había oído hablar de ella, Carmen Benambur. Ah, sí, claro. Sí. Esa señora, tuve la dicha de convivir muy bien con ella. Para mí fue mi segunda mamá, sí. Y resulta que ya... A los 85 años, me dice una hermana, una hija de ella, ve, tu mamá cumple 85 años. Y le digo yo, ay, Blanca, le vamos a llevar los mariachis. Ay, Beto, de veras, sí, yo te ayudo. Por fin nos convinimos que entre los dos pagábamos los mariachis ahí. Viera que a los 85 años hicimos una fiestica muy linda. Y resulta que fuimos y disfrutamos mucho. Y yo entonces seguimos celebrando los 85 años esta viejita porque para mí... era algo especial, ¿verdad? Resulta que a la hora de que ella estar enfermita, ya nos dijo, una prima mía me dice, ay, Beto, toda la semana te estaba llamando y no me apareces por ningún lado. Y me dijo, ¿qué era lo que querías? Me dice, que mi mamá quiere el sacerdote. Mi señora ha sido una mujer muy chispa y ya entonces vuelve y me dice, ya, Monseñor Hugo Barrantes. Ya llamamos a Monseñor Hugo Barrantes y ya dijo, si el viejo viene a llevarme, yo voy. Don Franklin, y ya llegó Don Hugo, le dio los santos óleos y la confesó. Otro día amaneció muerta. Sí, viera que para mí fue una alegría llegar y encontrarme la muerta. Me alegró más que llegar y encontrarme la viva. Sí. Digo, ya descansa en paz. Eso fue una bendición de Dios para nosotros, el poder ayudarla en el último momento. Claro, claro. Y doña Leila, cuéntenos, cuando usted ingresó al Valle del General, ¿a qué se dedicaba? Esa es muy pequeña. Sí, muy pequeña. Pero me tocó una tarea muy dura. Ajá, cuéntenos. Todas mis hermanas, ya y algunas ya se habían casado, entonces yo era la que tenía que correr cuando ellas mejoraban. No fui a la escuela. ¿No fue a la escuela? No. Las maestras se hospedaban en la casa de mi mamá. Y entonces, para que yo les cuidara a los chiquitos, ellas me enseñaron a leer. Ah, qué bueno. Y así quedé. No pude hacer otra cosa, ¿verdad? Y después sí, ir ayudándoles a ellas a lavar la ropa de los chiquitos, a cuidar a las mamás en la cama. Y así fue mi vida. Antes era trabajar o trabajar, ¿verdad? Sí. Sí. Así, porque a mí me tocaba ir a lumbrar los cafetales. Imagínense. Cortar la caña para las tareas y bajarlas por una bajada, agarrar del cojollo para llegar a Chapiche. Y otro día había que madrugar al día de los bueyes para moler la carne. Me tocó una vida muy dura. Sí. ¿A esa edad? ¿Y empezaba usted a...? A esa edad tenía que hacer lo que viniera. Sí. Sí, sí. A coger el café, llenar 12 sacos de café por 2 colones, por 2.50, cuando me pagaban un poquito más, ¿verdad? Pero rendía. Sí. Y uno nunca se sintió mal. ¿Cuántos hijos tienen ustedes, no? Tenemos 4 hombres y 2 mujeres. Sí. En el matrimonio, ¿no? Porque yo fui muy,
muy torcido, digo yo. Yo tengo unos días naturales también, sí. Y esos dos hijos, de los cuatro, ya todos están casados. El que vive con nosotros es Henry. Cosa que lo disfrutamos mucho ahora y de paso que ha sido un bastión para mí. Porque estas condiciones ya de esta edad, uno no puede andar haciendo un montón de cosas, como el hecho de ir a cortar pasto y todas cosas. Entonces él se iba y me cortaba el pasto y yo cuidaba. Ahora él lo hace todo, porque tiene la ventaja y una bendición de Dios que él no tiene patrón. Él casi trabaja con el teléfono en la casa y toda esa cuestión. Sí. Y entonces eso me ha servido muchísimo, sí. Y ya ahora lo que disfrutamos también al rato son los nietos y los bisnietos. Claro, claro. ¿Cómo transcurre esa juventud suya, don Alberto? Bueno, don Franklin, para mí la juventud, bien que mal, fue linda. Sí. A mí me gustaba mucho el fútbol. Yo ahí en Palmares había veces que me jugaba 3 partidos porque me buscaban para refuerzo y toda esa cosa. Yo no sé si usted se acuerda de don Jaime Tabas. Sí, claro. Era delantero cuando Jaime llegó a entrenarnos. Y movía el balón usted. Sí. Y en eso ya me dice, el puesto tuyo no es de delantero, es defensa central. Entonces me acomodó a defensa central y me consideraba un defensa central. Como yo lo veo ahora, me consideraba muy bueno yo. Qué bueno, ¿eh? Y con la camiseta bien puesta. Sí, claro que sí. Claro. Resulta que Tigre y Lama le gustaba mucho que yo lo reforzara aquí en el Tornapul, todas las cosas, sí. Y un día llegué y venía llegando yo de San José y me dice, mira qué dicha que te veo, vamos y nos ayudas. Le digo, Tigre, pues es que no ando nada, yo aquí vengo de San José. Y me dice, vamos, ahí te busco los tacos y todas las cosas. Y a mí con Tigre me perjudicaba mucho porque a Tigre le gustaba jugar el defensa central él y nadie lo sacaba de ahí. Entonces a mí me tocaba que jugara el defensa derecho, ¿verdad? Ese día estábamos jugando en el estadio de aquí, íbamos perdiendo 1-0. Resulta que ahí en la esquina norte me llega una bola así brincando y me abro y le meto ese patadón. Don Franklin, pero desde que yo di el patadón ese sentí aquí el sello gol. En la escorba, ¿verdad? Viera que ese gol fue una novedad para todos, y en cuenta a su compañero, que fue compañero suyo, los digo Esquivel, que les llamamos Sopas, sí. Que Dios goce. Y resulta que ese hombre, ese gol se llevó cantándolo toda la semana, porque estaban empezando a transmitir los partidos. ¿Dónde fue? ¿Aquí en el estadio? En el estadio de aquí, sí. Y ya resulta que el lunes llegó Sopas con, perdón, Rigo y Charito, uno que era trabajaba de dentista, y el herrero. Ahí el herrero que trabajaba al lado abajo de la casa del Kentucky en ese entonces. Bermúdez, ¿no? Creo que sí, sí. Y empezaron ya llegaron y ya les dicen, aquí está el hombre del gol. Aquí está el hombre del gol, Rodrigo. Pues empezaron a tomar tragos, y viera que como a las 8 de la noche los 3 humiticos ahí. Por fin Charito ya dice, yo me voy en mi chunchita y me llevo a mi amigo. Y Rodrigo, alguien llegó y se lo trajo a Rodrigo. Charito trabajó en la municipalidad, creo, también. ¿Fue locutor Charito? No, yo le digo Charito a un machillo que trabajaba con Rafa Cruz, de dentista. Ya, correcto. Sí. Y solo la chinchita le decía a la moto. Y entonces ese gol fue algo novedoso para Rodrigo y para mucha gente, ¿verdad? Y entonces ya después el guavero me decían a mí. Y eso, el fútbol para mí fue una pasión muy grande en aquel entonces. Sí. Y resulta que mi papá y mis tíos no les gustaba el fútbol y yo tenía que hacerlo escondidas. Y en eso ya yo me compré el uniforme y entonces ya dijo mi papá, qué dicha, estoy contento porque Beto como que dejó de jugar fútbol. Y ya yo tenía que dejar la ropita por allá de la madrina para que me la lavara y todas esas cosas. Y mis primas empezaron a conquistarme y ya las traje a la casa. Y mi papá había dicho que si él se encontraba en la ropa, la echaba al servicio. Y en ese entonces eran todas esas cosas. Pues, ay, viera usted cuando llegamos a mediodía y yo vi la ropa ahí en el alambre y todas las cosas, tendía los zapaticos, los tacos bien embetunaditos ya y toda esa cosa. Y de gran suerte mi papá, que Dios lo tenga en el cielo, se la aguantó, sí.
Y yo siempre he seguido, seguí tan entusiasmado con el fútbol y toda esa cuestión, seguro, probablemente eso es que estoy tan mal de las rodillas también, pero, pero para mí el fútbol es algo de lo más lindo. Le gusta mucho. Me gusta. Vamos a hacer una pausa comercial y ya regresamos en este programa Tras las Huellas de la Historia. Tras las Huellas de la Historia. Alberto, bueno, comentábamos que, bueno, usted es apasionado del fútbol. Doña Leila, ¿a usted le gusta el fútbol? No. Lamentablemente no. No, no le gusta. Me sigo peleando con eso, sí. Porque le digo que tiene que estar pagándole a Alice lo que no le... Pero sí sabe. No, no, ni cuando estaba joven. ¿Nunca? Nunca le ha gustado. Nunca fui fanática. Sí. ¿Y su juventud cómo transcurrió? Bueno, su niñez fue de mucho trabajo, de mucho trabajo a los 7 años. Uh-huh. ¿Y la juventud? Igual, igual. Allí estuve en la casa ayudándoles a las nueras de mi mamá y a mis hermanas, algunas. Y después me llamaron a que era catecismo en San Ramón Sur. Ah, qué bueno. Y entonces yo salía y ayudaba, hacía mi corte estudio. Llegué a preparar bastantes niños para tengo muchos dejados, solo madrina me dice. Y preparé muchos chiquitos para la primera comunión y estuve trabajando donde un viejito, una viejita que estaban solitos los dos, y entonces yo me fui a ayudarle a ellos y la pasé muy bien con ellos. Como que me liberé, viví muy tranquila con ellos, porque aunque él tomaba demasiado, era un gran hombre, porque él nunca me ofendió, nunca me molestó, y más bien él era como que si yo fuera hija de él. Entonces ahí la pasé muy bonito. Sí. Bastante, sí. Pero fue catequista usted entonces. Sí, en qué San Ramón Sur. Sí. En San Ramón Sur tuve un tiempo en una catequesis, eran 60. ¿Ah, sí? Y muy bonito, porque era algo diferente. Pero siempre a uno le hace falta la historia. Sí. ¿Ha sentido que le ha hecho falta? Ah, sí, claro. Sí, claro. Claro. Pues yo digo que así como Dios me tiene a mí, como Dios me ha hecho, he pasado por partes que yo calculo que a mucha gente le cuesta pasarlas. Sí. Porque después de eso que ya... Me fui criando, tuve que venirme a trabajar a San Isidro porque la necesidad era grande. Entonces me vine ahí a trabajar a San Isidro y comencé a trabajar y a trabajar, y ya en eso, ya fue cuando nos conocimos y nos casamos. Y seguimos ahí trabajando porque eso nunca me ha faltado. Qué bueno. Trabajo, ¿verdad? Trabajo. Sí. Después de que nació mi primer hijo, el segundo, en el tercero, entró a trabajar en la cooperativa. Entró a trabajar él a la cooperativa y ahí sí que volví a la vida. Sí, sí. La cooperativa para mí, es algo bello, es algo hermoso. Es algo que me sacó de la historia que yo tenía del trabajo, de las... Pues tenía que trabajar el doble, porque siempre, como le digo, el trabajo para mí nunca me ha dejado. Es algo que lo traigo encima. Entonces, ahí ya cuando ya, después de que tuve mi tercer hijo, ya entramos en la cooperativa, y vieras que la amo sobre todas las cosas. Copeagri. Ahí empezó a trabajar. Ahí yo seguí con mis hijos, seguí con mis hijos, hasta que un día había una actividad de la cooperativa. Y entonces nos invitaron, éramos invitados a ir a una fiesta y terminé trabajando, como siempre, ¿verdad? Terminé trabajando porque no me quedé otra, no puedo ver el trabajo y sentarme. Entonces comencé a ayudarles y nadie repartía comida, nadie hacía nada y todo el mundo con hambre. Entonces yo dije, bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Se puede hacer algo? Y ahí fue como un enganche en la cooperativa,
que ya después seguimos y seguimos y llegó una gran líder, preciosa, una líder de esas que, lástima que se fue para el cielo, pero yo sí te lo ocupaba. Dice, llegó ella a mi casa y me dijo que si podíamos hacer algo para que las mujeres también pudiéramos entrar a las cooperativas, que no fueran solo los hombres. Y ella siempre tenía un sistema que decía, sin mujeres no hay cooperativismo, sin mujeres no hay una cooperativa porque las mujeres somos las que nos reproducimos. Y ella tenía esa sí. idea. Y de verdad ahí comenzamos y hicimos un grupito de mujeres. Y yo creo que apenas habíamos dos, las otras ya no fueron pacientes. Sí. ¿Quién era esa señora? Marcella Orozco. Ah, la esposa de Ontuvías. Ah, sí. Exacto. Claro. Era una negra. La negra. Yo tuve el placer de conocerla. Ay, era algo. Pues, para mí. Gran para dirigente, ¿verdad? Negra sí. estuviera viva el grupo. Bueno, sí. el grupo de mujeres logró, gracias a Dios y a mi chumequita, los dejó en el estatuto. No las pueden sacar de ahí. Qué bueno. Pero sí padecimos en la cooperativa. Sí. Sí, está ingrato. ¿Cuántos años tienen de casados? 58 son. 58 años de casados. Sí, de soportarnos un Dios. Imagínese. Me imagino. Ojalá viera. Sí. Y era cuando comencé a irme para la cooperativa de los pleitos, porque no soportaba. Ajá. Y yo decía, no salgo, no salgo. Y me quedé. Sí, y bueno, 58 años. Sí. Bastantes años, ¿verdad? Qué bueno. Sí. Y peleando y todo, ahí estamos. Sí, 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 como suele pasar, ¿verdad? ¿Sí? Pero lo importante es muy seguir, ¿verdad? Uh-huh. Sí. ¿Y cómo se conocieron? Ah, que le cuente, doña Leila, ¿por dónde los conocimos? Me están haciendo la pregunta a usted. Nos conocimos ahí en la soda de Luis Cordero. ¿Lo conoció? ¿Te acuerdas de la soda que tenía Luis Cordero? En el Mercado Viejo. Luis Cordero, ¿no es que le decían tortas? Tortas. Claro, sí. Claro que sí. Claro. Sí, sí, sí. Ahí se conocieron. Ahí nos conocimos, sí, ahí empezamos a... ¿Cuántos años tenía usted, recuerden ese? Bueno, don Jaime, estoy yo. Don Franklin, yo me casé de 27, iba a cumplir 27 años. Ah, sí. 27 años. Sí. Pues yo me casé el 27 de marzo, que no, nací el 27. Sí, sí, sí. Sí, iba a cumplir los 27 años, yo, sí. Uh-huh. Ahí nos empezamos a gustar y hasta que por uh-huh. fin, en el momento ya decidimos casarnos. Uh-huh. En ese entonces yo trabajaba con un tío mío en Palmares y en el negocio, uh-huh. el negocio que tenía él ahí. Y ya nos casamos y resulta que nos fuimos y empezamos a vivir ahí con ellos. Ya había una casa por ahí, la reparamos un poco y nos metimos a vivir nosotros, cosa que yo le agradezco a ella porque fue una mujer muy humilde. Sí. En ese entonces, sí. Sí, en un día campo. Sí, sí. Sí, y ya nos metimos a la casita esa, pero en eso ya hubieron unos problemillas ahí. Ya dice ella, o se va conmigo o me voy sola. De veras. Y entonces ya había que seguir, porque ya estaban, ya habían claro, dos y venía claro. el de tres también. Claro, ¿sí? Claro. Y nos fuimos aquí para San Ramón Norte. Yo viajaba de San Ramón Norte aquí a los lunes a trabajar aquí en Palmar. En la fecha. Uh-huh. Y entonces ahí ya, en eso, alguien me recomendó para, un primo me recomendó para trabajo en la cooperativa. Uh-huh. Casi prácticamente yo fui el primer chofer que tuvo la cooperativa. ¿Ah, sí? Porque el que había antes de mí estuvo... Creo que fueron 8 o 15 días porque se puso a tomar y entonces uh-huh. lo botaron y uh-huh. en eso me llamaron uh-huh. a mí, ¿verdad? Uh-huh. Sí, prácticamente yo fui el primer chofer de la cooperativa en ese entonces y yo trabajé en Copeair 18 años. 18 años. Sí, cosa que agradezco mucho porque para mí Copeair fue una escuela. Sí. Sí, yo lo que tengo es un tercer grado, no uh-huh. ranking, pero... Uh-huh. Pero como que Diosito me ha permitido hacer cosas con ese tercer grado, claro. que yo legalmente me quedo asustado porque yo me metieron mucho administración en la empresa, con la cuestión del café, uh-huh. administrador de los carros, cosas que salí muy adelante porque siempre hay bullas y toda esa cosa. Por ahí un amigo empezó a pusear a Tobías, por cierto, y a hablarle mal de mí, todas esas cosas. Y entonces me dice Tobías, necesito 3 años antes de usted coger los carros y 3 años que tiene usted de manejarlos.
Y entonces yo llegué todo preocupado, pero teníamos un gerente a carta cabal en la empresa, porque llegaba uno con una preocupación y ya le preguntaba, ¿qué preocupación te traes? Porque venía muy raro. Raúl Elizondo, usted lo conoció. Yo lo conocí, claro. Claro. Algo muy especial en la empresa, sí. Sí. Ya le decía, le dije, no, Raúl, ya, no, pero un día estos hablábamos, no, vamos a hablar de una vez. Ya nos fuimos a hablar y ya le digo, mira, Raúl, es que yo estoy muy asustado, y fíjate que una persona como yo, no tengo títulos de nada ni de esa cuestión, y todavía me pide que le dé 3 años antes de yo coger los carros y 3 años ahora, ¿cómo voy a hacer yo para sacar ese montón de números? Ay, mira cómo me llegó el alma y cuerpo, me decía Raúl, no te preocupes, para eso está el contador. Ay, Dios mío, yo se me sentí. Uh-huh. Resulta que ya empezaron a hacer los números y hacer los números y como a los 15, 22 días llega el contador y me dice, ay, Acuña, ¿cómo ha hecho usted? Mira qué bien que va saliendo con sus numeritos de los carros. Y así ya empezamos a ver esa cuestión y el día que ya me dice, ya están listos los papeles. Y entonces le digo yo a don Tobías, yo no quiero ir a presentar esos papeles. ¿Qué le parece si el contador va y los presenta? En el espectro, claro que sí. Ya llegó el contador y presentó los papelitos, los numeritos esos, y ya todos los del consejo llegaron a felicitarme, ¿verdad? Menos uno, ese es el que está en contra mío, ¿verdad? Uh-huh. Pero bueno, todas esas cosas pasan, ¿verdad? Uh-huh. Y yo, la pura verdad, le voy a decir una cosa. Yo me siento muy orgulloso de haber trabajado 18 años en la empresa, porque realmente trabajé para la empresa. Uh-huh. Y me tuvo que hacer cosas muy difíciles. Hasta el bendito Raúl me puso a ser asistente del gerente por 15 días. Resulta que ya me dice Raúl, ya llego el lunes a la oficina y estaba la secretaria, voy a hacer cartas y con cuestiones y eso, y yo qué sé qué. Y ya le dije, pero Loreli, ¿qué estás haciendo? Yo no sé si usted la conoció a Loreli Solís. Uh-huh. Una secretaria uh-huh. al 100%. Uh-huh. Uh-huh. Y me dice, me extraña que usted siendo el asistente gerente, que en este momento es el gerente, porque no está el gerente, y que me pregunte qué estoy haciendo. Estoy haciendo los circulares para que usted vaya a ponerse a la orden de todos y cada una de las acciones. Ay, Loreli, pero si yo le dije a Raúl, pero así de boca, yo no quería así. Y si toca que hacer un cumplimiento, ¿cómo vas a hacer? Y entonces, viera, me mandó ese lunes a ir a repartir todas las acciones, ¿verdad? A las secciones. Resulta que ya el fin de semana llega Raúl, porque Raúl tuvo mucho trabajo en la empresa en ese comienzo. Sí, sí, claro. Tuvo mucho trabajo. Y llega y me dice, hombre, Beto, te felicito. Me dio un abrazo. Te felicito por todo lo que has hecho en la empresa. Le digo yo, Raúl, no me felicite a mí, vaya a felicitar a Loreli. ¿Y quién es el jefe? Me dice. Ya, y una vez me atacó, porque yo tuve la dicha, no sé, yo siempre donde llegaba así una cosa, a una sección nueva o alguna cosa, yo siempre llegaba y me ponía la orden del que conocía más y todas las cosas, y ese era el que le ayudaba a uno a ir subiendo uno, porque ahora, por cierto, le dije a la muchachita, uno nunca debe quedarse al pie de la nariz, uno siempre tiene que preocuparte por subir un poquito más. Claro, ¿verdad? Que sí, claro. Porque ahí es donde uno, entonces, sí, sí. Yo a la empresa la adoro sobre todas las cosas, sí. Lo que no me gusta es que ya como que el asociado lo han abandonado un poco, ¿verdad? Eso me duele. Y entonces, yo admiro mucho a mi señora, porque aunque ella dice que no sabe que no estuvo en la escuela y todo, y le digo una cosa, pero esta señora tiene una lectura de las cosas lindas. Mira usted, en algunas ocasiones ella ha leído en las iglesias, toda uh-huh. esa cuestión, y es que sabe leer y toda esa cosa, ¿verdad? Uh-huh. Y después, cuando ya empezamos el trabajito propio de nosotros, que yo trabajé 5 años con Álvaro Corrales, esa uh-huh. cosa. Sí, sí. Y ya en el 91 empezamos nosotros a trabajar propio, y entonces esta señora se puso a estudiar contabilidad para ayudarme. Uh-huh. Y entonces son cosas que uno se pone a ver cómo claro, es posible, claro. ¿Verdad? Y yo, al menos en la empresa, nosotros nos dimos el lujo de hacer cosas en la empresa que eran maravillosas. Para mí la empresa en ese entonces no era como algo así familiar. A nosotros nos tocaba ir a repartir los cafés, todas las cuestiones en las reuniones que se hacían en el campo y todas esas cosas. Uh-huh. Nunca nos fue mal, gracias a Dios, sí. Todo el tiempo, más bien nos sobraban cositas. Uh-huh. Uh-huh. Y sí, en eso, yo me pongo a ver ahora en la cuestión de la romería, que un año iba muy requete mal, muy mal.
Y ahí por ¿qué te me dicen las hijas? Íbamos cuatro en el carro. Mi señora, mis dos hijas y yo. Y aparte usted ha visto que son, íbamos un poco estrechos y ya me dice una de ellas, papi, en esta no les vamos a dar a todos, les vamos a dar solo a los de Pérez. Deme un segunditito, don Alberto. Vamos a hacer una pausa comercial y ya regresamos en Tras las Huellas de la Historia. Muy bien, muy bien, muy bien. Tras las Huellas de la Historia. Alberto, y doña Leila, hay un tema importantísimo y tal vez es un testimonio de vida de parte de ustedes también como matrimonio y como personas que siempre se les ha admirado, porque estas dos personas siempre al acercarse el 2 de agosto, día de nuestra patrona, la Virgen de los Ángeles, pues dan asistencia a los romeros que se dirigen hacia Cartago. Es importantísimo conocer el trabajo que despliegan ustedes dos hacia Cartago. Cuéntenos, tal vez le doy la palabra a doña Leila. ¿Desde cuánto hace que ustedes están en eso? ¿Cuántos años tienen? De estar cruzando con los peregrinos, de 30, porque hay esas tres que no saben. Pero yo nunca las he quitado de ahí porque una fuimos a repartir. Claro, allá. Claro. Y así yo las he ido acomodando. Pero sí son 30 hasta la Basílica. Hasta la Basílica. ¿Y siempre se van de Pérez Celedón qué día? El 29 hay que estar tempranito ahí en la catedral. Hay que estar, antes, ahora ya baja un poquito la temperatura, se van más tardito, entonces hay que estar ahí porque comenzaba la Eucaristía. Y luego las cristianas nos íbamos, pero hay que comenzar a trabajar desde antes porque hay que comenzar a ver. Hay tantas situaciones, a veces uno no tiene. Claro, toda la logística, ¿verdad? Preparar el carro y todo. Todo eso lleva un gran trabajo. Y primero, gracias a Dios, y vuelvo a lo mismo, gracias a Dios y a Copeagri, que no me falla con el café. No me falla con el café, ellos siempre, yo vengo, los llamo y ellos me dicen, estamos para servir. Y hace como cuatro o cinco años, uno de ellos, el gerente del café, llegó a darme una plata para que yo me ayudara y le dije, no señor, yo no recibo plata porque eso no es para mí. No, pero es que mi mamá y mi señora quieren más, ¿no? Muchas gracias. Esto es familiar y no puedo coger plata. Y después siguió insistiendo, entonces yo le dije, bueno, vamos a hacerlo así. Y usted a ver si le parece. Yo le hago una lista de lo que nosotros utilizamos acá y me apunta cuánto. Y le digo, no señor, lo que diga su bolsa. Y de verdad, ese hombre ha sido tan honesto, tan lindo, que él llega con el cartón de 30 huevos, llega con harina, llega todo. Él no me da. Es una gran ayuda para mí, ¿verdad? Claro. Porque eso sí me cuesta, porque mira que eso sí lo movilizo casi solo yo, porque este pone el carro y hasta ahí, ¿verdad? Él nunca me pregunta, ¿necesita comprar algo? No, nunca. Pero ya yo sé que la de arriba. Claro. Me está sosteniendo. Sí. Y entonces ya hay que comenzar por pedir el café, por ir a recoger el café, por recoger lo que hay y comenzamos a ver quién nos ayuda en la manita. Ahí llegan manitas, pero bendecidas por el Señor. Llegan el 28, desde temprano están ahí haciendo pan, haciendo. En su casa. Cocho, sí. Esos son fiestón. Sí. Este año lo vamos a dividir. Porque, yo no me siento bien. Ahorita estoy con mucha gripe. Entonces, lo vamos a dividir el 27. Se va a hacer todo lo que es de harina. El 27. Y el 28 vamos a estar con las cuestiones del bizcocho, el tamal de maicena. Para que no se nos junte todo en una sola. Porque hay que correr mucho, demasiado,
porque el carro ya está comenzado, el carro se comienza a ordenar como a principio, unos 4 días antes hay que coger el estañón. Primero era un estañón de normal, se me acababa el agua, tuve que conseguir y poder comprarme uno de fibra de vidrio que recogiera 2 estañones, porque no me faltara. Y entonces todo eso, eso es la primera es ordenar las ollas, lavarlas, las bolsas. Yo así lo porque las bolsas del café de la romería pasan un año en Alaska, porque pasan en el congelador. Sí. Entonces ellas pasan en Alaska, entonces hay que sacarlas y volverlas a lavar. Y alistar todo y poner el chorreadorcito al carro, meter el estañón, atornillarlo, porque no se puede llevar suelto. Ir acomodando todo ahí y dejando el espacio para lo que es del tambo. Entonces ahí se va dejando el espacio. Entonces el día que se hace todo eso, para mí es muy cansado porque tengo que ir acomodando todo en orden. Y el que se mete en el carro sale perdiendo porque no sabe dónde están las cosas. ¿Verdad? Ese es el problema, que el que acomoda es el que sabe. Entonces lo llevo así en orden y lo acomodo. Y ya el 28, ya ellas cuando terminan comienzan a alcanzarme en la bandeja. Yo estoy metida en el carro y ya que el carrito vieras qué lindo. Sí. Solo pan, solo tamal, solo huele tan rico. Salen de la iglesia, de la catedral, una vez de que concluya la Santa Eucaristía. Sí. De ahí se van hasta dónde. Hortensia. ¿Cuál es la ruta? Ahí la primera parada. La primera parada es Hortensia. Mirador el Valle. Sí, ahí la gente empieza a pedirles. Entonces empiezan a dar sándwich. Todo. Ahí, como el cafecito. Hay que apurarse uno, tiene que apurarse uno porque tiene que poner agua a hervir. Y cuesta que hierva el agua ahí. Sí. Hay que apurarse a que el agua hierva y a ir haciendo agua dulce y café. Y yo estoy arriba trepando en el carro. Yo muy poco veo lo que está pasando abajo. Y ellas abren y levantan el... Tuvimos que hacerle un alerito al carro porque en tiempos de mucha lluvia tenían que tomarse el café y cayéndoles agua. Entonces inventamos hacerle un alerito al carro con un manteado. Entonces levantan ese alero y va, y yo les alcanzo las mesas y comienzan a... acomodan las mesas y acomodan los pancitos ahí. Y ahora con esa cuestión de la pandemia lo que hacen es que hacen bolsitas para que no estén tocando. Pero ahí ya se comienzan y yo apenas hierve el agua comienzo allí y en las, cualquier parte de las otras. Cuando ya uno llega ahí, es que hay unos que se vienen antes de Pérez, antes de la misa. Y en el segundo albergue se levantan a las 2 y se van antes de la de que salga. Entonces eso... cuando pasan por donde uno, todavía no hay café. Pero sí, sí, nosotros tratamos de que haya siempre el cafecito y el agua dulce. Correcto. ¿Usted es el conductor, don Alberto? Bueno, hasta la antepasada era el conductor, pero ya la pasada no fui conductor. No. Sí, ah, sí. Ya hay un nieto con el camión. Ya, un nieto. Ah, qué bueno, ¿verdad? Ya pero algo que me gusta a mí es el último día que estamos allá en Tejares, poder ir con el camión y la magencita. Detrás de todo la romería, porque es un montón de gente ahí. Sí, sí. Don Franklin, un amigo me regaló una imagen. Yo no sé si usted alguna vez la ha visto y todas las cosas de frente del carro. Y oiga, el primer día que yo de Tejar para allá, me fui en esa, me iba con esa imagen, iba Giovanni conmigo. Y cuando ya Giovanni se bajó y se fue, yo le di gracias a Dios porque don Jaime, don Franklin, yo no sé qué me pasó a mí, porque mire, a mí me conmovió tantísimo que un montón de gente se hincaban, así donde pasaba la imagen. Entonces yo no me di cuenta, yo me llevé como 1.5 kilómetros solo lágrimas ahí, de ver esa novedad. Otra cosa que me pone a mí, no sé, como me da nostalgia es cuando... los de San Vito, porque es un amor con nosotros, los de San Vito es un amor con nosotros, y siempre se paran ahí en el puente, después de Tejar, hay un puentecito que ya para entrar, se paran todos ahí y me hacen bajarme en el carro, unos me abrazan, otros me agarran y me tiran para arriba, viera usted qué cosa más maravillosa para mí esa cuestión, este año pasado no pude hacerlo, sí, pero viera que al menos don Frank, en esa cuestión de acá, cuando nosotros salimos, estamos en la misa de 4 de la mañana,
a las 5 ya salimos ahí, ya hacemos viaje porque hay que ir rapidito, uh-huh. porque hay que ir a calentar el agüita y todas esas cosas, ¿verdad? Uh-huh. Ya llegamos allá y ya empezamos a ordenar todo y ya empieza a llegar gente, empieza a llegar gente. Resulta que ahí ya siempre, siempre nos acompañaba el padre Hugo, Monseñor Hugo Barrantes. Correcto. Todos los años tenía que llegar a despedirnos y a bendecirnos todo lo que iba en el carro y todas esas cosas, ¿verdad? Y él desayunaba. Sí, ya el año pasado ya no lo pudo hacer, ya este año seguro tampoco, cosa que me duele mucho. Sí. Y resulta que ya nosotros nos salimos de ahí y una vez, la última vez que estuvimos nosotros durmiendo en el carro, alguien nos consiguió una cuestión en Cartago para dormir ahí en Tejar, pero mira qué noche más triste pasamos nosotros. Y a mí no sé ni qué me daba de ir a mis hijas y a Leila durmiendo ahí, matando zancudos y que esto y que lo otro y que ya. Y yo me puse en oración con Dios y le dije, Diosito, ¿pero por qué nosotros tenemos que sufrir tanto? Si nosotros no andamos aquí vagamundeando ni nada de esas cosas, andamos primero Dios haciendo un servicio. Y oiga, eso fue como una bendición de Dios, porque ya el siguiente año nos apareció la casita aquella que está después de la Georgina. Se llama Gerardo, él. Ay, Dios mío, mire, nosotros llegamos ahí, es una fiesta para nosotros, esa primera noche. Aparece que la sobrina mía tiene tampantí. Ay, otra noche. Resulta que ahí me celebró los 79 años y ahí me los han seguido celebrando así. Todos los años. Es un fiestón, ahí. Bueno, y era usted, qué cosa más maravillosa. Y nos apareció allá en Tejar otro que nos pintó la casa y toda la cuestión. Y digo, Diosito, gracias por todo lo que te pedí, porque me lo has dado, ¿verdad? Porque ya digo, estás matando zancudos y a veces hasta morciegas se nos metían, estábamos durmiendo. Y decía yo, pero ¿por qué tenemos que estar nosotros en esta? Y fue porque nosotros siempre dormíamos en el carro, ¿verdad? Todos los que íbamos. Y ya nos aparecieron las cosas, pero era una cosa como una bendición de Dios y la negrita que nos abrió las puertas para poder concluir la jornadita esa feliz y contento. ¿Sí? Claro. ¿Han visto ustedes a lo largo de estos 30 años, han visto milagros? Sí. Cuéntenos algunos, ¿no? Podríamos conocer. Como le dije al principio, el primer milagro me lo hizo cuando no pudimos ir a la romería, que fue cuando se hizo de la casa de nosotros al Ullón. Había una señora que en paz descanse y ya está en el cielo. Ella debía una promesa a la Virgen y entonces tenía una niña especial. Ella ese día madrugó, se fue y dejó a la chiquita sentada en la iglesia con otras personas y se vino a hacerla. Cuando ya llegó y se comenzamos ahí a rezar y a caminar y a caminar y a caminar y llegamos a la Eucaristía y estuvimos en la Eucaristía y cuando salió, ella se paró llorando, así en la puerta, decía, y le decían mis hijas, Venga para que tome bolsita o café. Esto no se cobra, es regalado. No puedo. Pero venga que es regalado, no puedo. Tengo que irme rápido porque ya viene Musó y yo necesito llegar a la casa. Estábamos en la iglesia de León. Tengo que irme rápido, dice, porque yo, dice, me deja Musó y si me deja Musó no tengo que irme. Y doy gracias a la Virgen, dice, porque cumplí mi promesa. Ella estaba en Cartago, no estaba ahí. Y yo dije, Virgen Santísima, ¿qué hace? Estaba en Cartago. No le digo que salía porque tenía que irse rápido a coger Musó, porque ella no la dejaba. Y salió, no tomó nada. Nos quedamos ahí. Y cogió a la chiquita de la mano y se fue, y era como las 400, ella. Y ya le precisaba ir a coger, y dice, pero le doy gracias a la grandita, dice, porque cumplí mi promesa, ya me puedo morir. Y eso a mí me impactó tanto, y en mí las son la misericordia de Dios, es algo increíble. Una vez no iba tan mal, pero tan mal,
iban bien mal. Y solo un muchachito que venía de qué, pues que pasó a la casa a mí, y yo le dije, estoy fregada. Y me dice, abuela, pero tenga cuidado. No, no, sí, yo tengo cuidado. Nos fuimos y llegué a la primera, ahí en la en Villamil. No pude cobijarme en toda la noche, era una cosa desesperante. Me levanté temprano, me fui al baño. Como a las 4 me metí al baño, yo me sentí mal. A las 3 de la mañana me fui para el baño y me metí al baño. Y me bañé y me fui, me vine para el carro. Y yo decía, no voy a poder salir con esto, no voy a poder. Pero no hay que aflojar. Y me fui, y llaman que estaban en los Chespiritos, la gente congelada. Nada más llegué, los conté, eran 16. Me agaché de cuatro patas y ellos ponían los pies aquí y yo me levantaba para arriba y los tiraba al cajón. Me volví a agachar y me volví a levantar y los tiraba al cajón. Y se viene ese muchachito, me dice, abuela, hágame el favor y se quita de ahí. Le digo, mi amor, a lo que venimos, aquí no se viene a jugar. No me volvió a hablar nada. De veras. Entonces yo digo, es tan grande y me ha hecho tantas, tantas. Claro. Vamos a hacer una pausa comercial y ya regresamos a Tras las Huellas de la Historia. Tras las Huellas de la Historia. Continuamos en este programa Tras las Huellas de la Historia conversando con don Alberto Acuña y doña Leila Quiroz. Bueno, importantísimo, esos testimonios, esos milagros que nos está comentando doña Leila. Don Alberto, si usted desea acotar alguno, un milagro. Sí. Digo porque son 30 años y de estar yendo hasta los pies, hacia los pies de la Negrita de Los Ángeles. Sí, don Jaime, yo tengo... ay, porque... ¿Qué es que digo yo tranquilo, don Alberto. Ay, resulta que... Cuando mi hijo Henry cumplió los 50 años, eso fue de locos. Ese hombre invitó gente para una hora y a las dos, tres horas ya nos llegaba otra gente diferente. Ya los otros se habían ido muy organizados, estuvo sí, esa fiesta. Pero resulta que antes de esa fiesta yo me sentía un poco mal. Me fui, conversé como unas hora y media con un sacerdote. Y me dice, al final me dice, pero mira, vení el viernes a confesarte y está tranquilo porque vos de todo te culpás. Bueno. Don Sankin, yo llegué el viernes a confesarme y yo que me iba a ir a confesar, pues ya me quedaba a campo cuando me dice una señora, un tiempito. Iba a que el sacerdote le bendiciera la imagen, una imagen que llevaba. Ya voy a seguir yo. Y me dice el otro, un tiempito. Iba a bendecir al Sagrado Corazón de Jesús. La cuestión que fueron como tres y la última iba a bendecir a la negrita. Ya llego yo a confesarme. Voy a sentar y llame. Cuando se para el sacerdote y me dice, no, a usted le vamos a dar la. Esa, la del hijo pródigo, ¿verdad? ¿Cómo es que se llama? La opción de los pecados, ¿verdad? A mí me conmovió tanto esa cuestión, pero bueno, yo acepté lo que hizo el sacerdote conmigo, ¿verdad? Yo, ay, me sentí, no sé, muy raro, porque me sentí de veras como el hijo pródigo, ¿verdad? Pero yo siento como que estaba muy alegre, porque yo había vuelto a su reino, ¿verdad? Resulta que ya... Me voy, ya esta señora estaba en el hospital operándose. Ya me vengo a hacer un mandado y ya voy al Santísimo. Ellos me encontraban en condiciones de poder ir a pedirle. ¿Verdad? Se la puse en manos de Dios, la operación de ella. Resulta que mi señora tenía 20 días de andar con la ¿cómo es? La apéndice perforada. Sabe, 20 días, y ese día de la fiesta de Henry, ella subía y bajaba, todo el día trabajando como hasta las 10 de la noche. ¿Verdad? Ya la llevamos, y por cierto, el doctor Bravo, que Dios lo tenga bien de salud todo el tiempo, es una gran persona, no la conozco, pero me deseara conocerla, ¿verdad?
ya le envió las radiografías y todas esas cosas y le dice a la muchachita, esa señora que no se mueva de aquí, ¿verdad? Ya resulta que ya salió el doctor y le dice, usted va para el hospital ya. Ya le dice mi hija, doctor, pero usted no va a hacer nada con ella hoy. La espero mañana a las 7 de la mañana, aquí. Resulta que ya llegó mi señora a las 7 de la mañana y le dice, usted va para ahí, ¿verdad? Ya, como a la 1 o 2 de la tarde ya mi señora estaba operada. Resulta que yo me fui a pedirle al Santísimo por la salud de ella, ¿verdad? Cuando ya salgo y me llama mi hija, papi, ya operaron a mami, pero nos dan 24 horas de suspenso. Y yo le dije, Liliana, esté tranquila, todo va a estar bien, todo va a estar bien, esté tranquila. Y viera que uno llegaba al hospital, todas ahí con el nombre nada más, y ahí en la tarjetica de ella, Doña Leila, Doña Leila, Doña Leila. Todo lo que yo le había pedido, como que yo lo vi en esas cuestiones, ¿verdad? Resulta que ya uno dándose cuenta, don Franklin, todo lo malo que salió de esa cuestión estaba envuelto en un velo, y ahí estaba todo, no había sucedido nada, no se había envenenado ella, el cuerpo de ella, ni nada de cuestiones. Ella le sacaron los intestinos, le cortaron 12 metros de intestino. Cuatro metros de intestino, y lavaron adentro y lavaron afuera y volvieron a acomodar. Ya, ahí está. Yo digo que eso viene directamente de la negrita, sí, de la negrita, y primero Dios, ¿verdad? Sí, sí, claro. Pero para mí fue un milagro tan grande que yo me quedo asustado y siempre me recuerdo los 50 años de Henry, que ese hombre se hizo loco, ese hombre mató, creo que fueron dos chanchos y de paso yo le di una novilla y la mató también y toda esa cosa. Bueno, fue una cosa de locos, pero a mí lo que más me agrada es cómo trabajó ella, esos 50 años de Henry, y viera que, vean dónde está. Sí. Una bendición de Dios. Son muchos milagros. Sí. Muchísimos, si uno puede contarlos. Gracias. Todos. Sí. Una bendición. Y muchas personas que van caminando, ustedes les comentan. Sí. Ay, tiene y a ustedes les dan peticiones también, la gente que no puede ir a asistir también. Sí. Ahora ya, yo digo que yo le llevo masaje, pero antes... estaba yo haciendo café y me llegaron a llamar que tenía que ir a masajear abajo, tenía que devolverme a masajear, o estoy haciendo café y ya me llaman que siente esto, que siente lo otro, tengo que bajarme a ir a hablarle, a hacerle un té, a calentarla, alguna cosa. Yo siempre llevo cositas de mi casa, llevo para hacerles té y los pongo a caminar otra vez. Y hay cosas que uno escucha que tengo que sentarse, escuchar, hablar con ellos y aquellas duras tareas que llevan ellos, y a veces yo pienso que la mía es más pesada y ellos piensan que la de ellos, y comenzamos a hablar y hablar y hablar ahí sentaditos, y al ratito ahora sí ya me siento bien, me voy. Sí. Y uno va así, y ese. Claro. Sí. ¿Y alcanzan esos 500 sándwiches? Todo el mundo come. Ah, sí, pero vea, es que son... No, se multiplican, sí, se multiplican. Es que son... Rankings se multiplican. Digo, sí. Para mí la romería es mi burbuja. Sí. Esos sándwiches, hay que abrir la bolsita y partirlos a la mitad. Y si son muy grandes, hay que hacerlos en tres, porque no pueden alcanzar, porque son 700 los que salen del San Isidro. Y el día que nosotros salimos de San Isidro, salen los de San Vito también. Y no han visto el carro cuando ya están gritando. Nos dejan sándwiches. Llevan los tamales de frijol. Sí, papito, aquí van. Ajá. Entonces hay que hacerlos en... Sí. Si no lo alcanzan. Ay, sí. Sí, don Frank, yo, para mí la romería es algo especial. Algo especial. Y yo digo que uno pudiera negociarla. Pero esta señora no le gusta que uno pida nada para la romería. Ella dice que el que tiene gusto de dar, da, sin necesidad de pedirle. Yo sí a veces cometo errores y le digo a fulano, usted puede echarnos una ayudadita con esto, con el otro. Y, ¿Para qué le dijo? Allá llega, porque nosotros hubo un tiempo que teníamos que venir aquí a San Isidro a retirar tamales que venían desde Bolivia. Sí. Sí, porque yo en las reuniones de Copeagri tengo mucha gente, y entonces ya me preguntan, doña Leila, pero todavía yo le voy a mandar esto, ahorita, el año pasado que no estuve, fue un calvario tan tremendo, casi me deshago en llorar, tuve que
ver cómo hacía, porque ninguna quería ir, y decía mi hija, yo le dije a la Virgen que yo iba por cuidarla a usted, pero que yo no iba a ir si usted no iba. Digo, ay, eso no se dice. Y decía, no, no voy. Y entonces, y estaba en eso, que no, nadie me quería hacer la enfermería. Y este que tenía que comenzar las terapias, era, era un caos, no podía hacer yo nada. Entonces un día estaba ahí sentadilla, pero lloraba día y noche. Y entonces yo decía, ay, Dios mío. Y de ahí viene un nietillo y me dice, abuela, nosotros podemos hacer lo que usted hace. Y le digo, a mi amor, cuando usted quiere hacer las cosas, por difíciles que sean, usted las hace porque las quiere hacer. Pero si son fáciles y si no quiere hacerlas, aunque lo empujen, no las hace. Así es. Le dije yo, ¿entonces qué? Oiga, mami, sí lo vamos a hacer nosotros. Y yo sentí una gran paz. Y entonces dije yo, bueno, resuélvame este problema rapidito porque ya yo tengo que comenzar a pedir el cafecito que me regalan en Copeagri. Y ya dijeron que sí, entonces ya comencé a llamar y llamé a Rolando y le dije, Rolando, me pasa esto y esto, pero yo siempre tengo que ir a firmar. Entonces ya le dije yo, Rolando, me pasa esto y esto y estoy en problemas. ¿Qué tiene problemas? Le digo, tengo que irme con mi esposo para una terapia y no puedo ir a firmar los papeles, dígame a quién puedo yo mandar. Me dice, doña Leila, usted se va. De eso me encargo yo, se lo voy a dejar a la casa. Y aquello fue como una bendición. Claro, los chiquillos, sí, claro, ya yo iba más tranquila. Claro. Sí. Bueno, ya prácticamente estamos finalizando el programa. Así, rápidamente, don Alberto, ¿cómo quiere que se le recuerde? Así, rapidito, porque ya bueno, el tiempo nos está... ¿Cómo quiere que se le recuerde? Don Frankie, yo quisiera que me recuerden así como soy. Correcto. Así como soy, sí. Y después, yo quería hacer una observacioncita ahí, que para el tratamiento de nosotros, en esos 40 días que estuvimos allá, a mí todo se me dio, donó. En San Juan de Dios, de Desamparados, todo se me dio. Frankie y yo calculo que nosotros no hubiéramos hecho esa estadía allá con 1,5 millones. Carro, chofer, y todo tenemos allá. Eso, gracias a Dios y a la Virgencita. ¿Le teme la muerte usted? No, Frankie, no. No le teme la muerte. Menos a estas edades. Ya. Doña Leila, así rápidamente, ¿cómo quiere que se le recuerde? Como Dios me hizo, así sencilla y humilde. No quiero subir más para arriba ni más para abajo. Quiero ser la misma Leila de antes. ¿Le teme la muerte usted? No, porque ese sería el único descanso que voy a tener, porque toda la vida me ha tocado que trabajar. Es una felicidad. Dios me los bendiga y la Virgen también los bendiga. Y es enorme el sacrificio, el trabajo de ustedes que el pueblo tiene también que agradecérselos. Y yo en lo personal, pues agradecerles la presencia de ustedes en este programa Tratas Huellas de la Historia. Los tenía en la agenda y hoy era el día, ¿verdad? Bueno, una bendición de Dios, don Franklin. Y yo le pido a Diosito y a la Negrita que le ayude con esta cuestión, que ese pensamiento, esa preocupación que usted tiene, que se la saquen de su cabecita y que le lleguen las cositas así a cántaro lleno. Muy amable. Esa es mi fe. Muchas gracias, don Alberto. Muchas gracias, doña Leila. Gracias a ustedes y cualquier error me disculpa. Ah, no. Encantadísimos quedamos. Muchas gracias. Que Dios bendiga sus hogares. Gracias y muy buenas noches. Amén y amén. Tras las huellas de la historia, personajes, vivencias, anécdotas.